Jorge, tengo poco tiempo. Yo solo quiero que los bajacalifornianos no se les olvide que cuando Marina fue diputada en el 2019, autorizó un presupuesto que le quitó las estancias infantiles, el programa Prospera, el Seguro Popular, y al 50% de los ciudadanos de Baja California les quitó las medicinas. 2 segundos a la candidata Marina del Pilar. Entiendo la desesperación de la candidata del PRI. Gracias.